En agosto se realizó la convocatoria para los exámenes visuales y en esta ocasión, el personal del Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer está entregando los lentes para los pacientes que acudieron al llamado. A las instalaciones de aquí de la municipalidad para hacerse su toma, la muestra de los anteojos, los que ellos necesitaban. Entonces pues este día ya se les está haciendo la entrega. Este es un beneficio que como municipalidad también estamos comprometidos a llevarles más cerca los beneficios a la población. Aquí se están beneficiando alrededor de unas 100 personas ahorita con los lentes a un bajo costo. Estamos hablando lentes que van desde los 15, $30 allí a elección de las personas. Se coordinó el trabajo para que ISDEMU estuviera llegando a los 10 distritos de la Unión Norte y la campaña está favoreciendo a pacientes de escasos recursos económicos. Sí, efectivamente, pues Confuden se coordinó, anduvieron en los 10 distritos, cada distrito pues tiene su grupo de personas en los que ellos han estado yendo a entregar los lentes. Pues este día tocó aquí en Santa Rosa de Lima, pues la gente muy contenta, gracias a Dios, pues están acercando todos estos beneficios a la población y esto pues para favorecer un poco al pueblo limeño. Ya hay personas que no tienen recursos cómo movilizarse hacia San Miguel, hacia San Salvador, entonces ese es el objetivo principal, acercarles lo más posible los beneficios. Se está gestionando con varias instituciones para que acerquen sus servicios y puedan beneficiar a las comunidades de la Unión Norte. Sí, efectivamente, pues comentarte que hoy en día ya estamos trabajando con muchas organizaciones, con muchas ONGs. La idea pues ya es acercar, digamos, hacerle un plus a nuestro querido municipio, la Unión Norte. Queremos trabajar de la mano con todas las organizaciones, si bien es cierto, pues ahorita han venido, hemos acercado muchos beneficios como lo del subsidio del gas, como la PGR, como la CONAPINA. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.